Shalom. Sean nuevamente bienvenidos a este espacio de Torah desde la tierra de Israel. Y en esta ocasión queremos compartir con ustedes un estudio con respecto al libro de eh, Ruth, ya que hemos pasado la fiesta de Shavuot, y una idea muy interesante que, que me surgió después de escuchar algunas clases con, con mis rabinos y que en especial... Eh, Está dirigida para todas las personas que hemos hecho conversión, toda la gente que está en camino a la conversión y que busca de alguna manera acercarse al pueblo judío. Y conocemos muy bien y la gente que nos escucha conoce la historia del libro de, de Ruth, en el que Ruth sale de la tierra de Israel y nos dice Rab. Eh, Benishai Yosef Haim de Bagdad, el gran rabino, Yosef Haim. Que la Torah nos explica que la familia de Ruth y de Elimelech salen de Israel en una época en la que hay hambre. Nos explica él, la Torah nos viene a explicar aquí esta cuestión que Hashem eh, maneja su mundo con justicia. Y que de cierta forma en lenguaje de contabilidad dice a todo cargo hay un haber. Siempre que metas dinero en un lugar, tienes que sacarlo de otro lugar. Siempre que recibes algo, tiene que venir ese, eso que recibiste de otro lugar. En otro lugar falta algo ahora. Cuenta. La razón por la que tiene que haber hambre en Israel para que salga el Imele Jirut, dice, lo vamos a ver, que se van al pueblo de Moab. Y sabemos que el pueblo de Moab tenía la prohibición de entrar dentro del pueblo de Israel, porque cuando Israel sale de Egipto y viene en camino del desierto, Moab no salió a recibir a Israel, a los cansados de Israel, con alimento y agua. No solo que no se los dio, tam también se los impidió tomar. Dicen ahora, Hashem ordena todo para que a través del de hambre salgan eh, Elimelech y Ruth, su esposa, con sus hijos. Y ahora van a Moab. Y en esta vez, ellos sí reciben alimento en Moab. Les da a los Moabitas la oportunidad de restituir. El mal que no que habían hecho. El mal que habían hecho. Se restituye con este recibimiento de Elimelech y Ruth. Solamente con recibir a una familia. A una pareja con dos hijos. Dicen para que veamos lo que es. La bondad de Hashem. Dice y por supuesto. Salen de la tierra de Israel. Ruth y Elimelech con sus hijos. Llegan allá a Moab. Están varios años. Se termina el hambre. Se casan. Dice pero así como salen unos. Entran otros. Y aunque el Imelech y sus hijos ya no van a regresar a la tierra de Israel, se casan y dejan dos nueras. No dejan descendencia. Dice, y ellas ahora entran al pueblo de Israel. Voy a ir un poquito al final del, de la historia para concluir una idea y después retomar la otra. Dice, el Ruth va a entrar y terminar siendo la bisabuela del rey de Israel. Dice, ahí. Vemos por qué fue importante que Moab tenía que ser partícipe dentro de Israel. Por eso Moab tenía que meter, digamos, su rama dentro del árbol frondoso de Israel. Dice, ¿y cómo puede meter una rama que pese en la historia del pueblo de Israel? En la familia de Mashiach. Y así como salió alguien importante de la tierra de Israel, como Elimelech, que en su momento era como un príncipe de la tierra, tribu de Yehudá. Entra Ruth, que también pertenecía a la familia de los reyes de Moab, y de ella va a salir la descendencia del reinado de Judá para todo el pueblo de Israel. Dicen, de la bondad y de la bondad, Hashem trae al Mashiach. Y por eso es necesario que ellos tengan que ir a Moab para pedir comida, que se las den y que ellos reciban a Ruth en la familia. Y que ella decida venir a Israel y habitar en pobreza al principio. Dice, porque toda esa bondad de todas esas pruebas, Hashem está refinando la familia en la que va a venir la redención para el pueblo de Israel, la familia de Mashiach. Esa es una idea. Y la otra idea que es muy importante para todos los que nos acercamos al pueblo judío es que hubo dos mujeres que se convirtieron al pueblo de Israel. Ofra y Ruth. Las dos tenían la misma importancia en sus familias. Eran familias de príncipes en Moab, familias aristocráticas. Pero cuando mueren los esposos y, y Naomi decide regresar a Israel, les dice: Muchachas, están jóvenes, se pueden casar todavía aquí. No tienen que dejar a su familia, no, no tienen que dejar a su pueblo, no tienen que dejar sus costumbres, no tienen que dejar lo que tienen. Ustedes ahora son libres nuevamente. Pueden regresar y hacer una vida en su pueblo normal, como si no los hubieran conocido. Ruth les cuenta... Sobre las dificultades que van a tener, dicen, yo no tengo herencia, no tengo hijos, voy a regresar con nada a Israel, voy a ser una viuda que va a necesitar de la ayuda de los demás. No te puedo ofrecer nada. No, no tienes nada económico a lo que venir a Israel. Y entonces, Olfa dice, tienes razón, gracias por avisarme. Sí, si, sí. Si ser parte del pueblo judío va a ser tan difícil, me va a costar tanto. Tienes razón, no, 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 no es un precio que estoy dispuesta a pagar. Pero na, eh, Ruth le dice a Naomi, no me digas que te deje. Esos, esos eh, psukim, esos versos tan famosos, si no pides que te deje. Donde quiera que tú, tú fueres, yo iré. Donde tú durmieres, dormiré yo. Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Dicen los sabios. Ahí, en ese amor que ella demuestra a Naomi, en ese amor que ella demuestra al pueblo de Israel, es un punto de refinación del alma de Ruth, que la pone... Muy por encima de muchas otras cosas. Y sí, al principio ella va a padecer un poco, pero no fueron años, fueron meses. Uno o dos. ¿Por qué? Porque su corazón ya estaba dispuesto. Dice, ya sé que hay dificultades, pero no me importan las dificultades. Acompañarte, ser parte de tu familia. Para mí es más importante. Ser parte del pueblo de Israel para mí es más importante. Que Hashem sea mi Dios para mí es más importante. Nuestros sabios resumen que hay tres amores importantes dentro del pueblo de Israel. El amor a la Torah, el amor al pueblo y el amor a la tierra. Dice, solamente esos tres amores nos pueden traer a Mashiach. Si no hay amor al pueblo, incluso dentro del mismo pueblo, no va a haber Mashiach. Cuando los hermanos están peleados y no hay paz en la casa, es difícil que Mashiach venga. Cuando se desprecia la tierra de Israel, donde tiene que levantarse el reinado de Mashiach, es difícil que Mashiach venga. Cuando se desprecia la Torah que nos da los méritos para habitar en la tierra, que nos da los méritos para acercarnos a Hashem, es difícil conectarse con Mashiach. Espero que este mensaje nos ayude a acercarnos a Shem con verdad, a fortalecernos en nuestra labor, a no desistir, a no renunciar a nuestras metas y que nos podamos fortalecer. Y acercarnos a Hashem con verdad. Espero que se encuentren bien. Donde quiera que nos acompañen. Refu Ashlema para el pueblo de Israel. Para las familias de la tierra que piden por la paz sobre Israel. Hasta un próximo encuentro de Torah. Shalom.